Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Rubén Álvarez, ya me acaban de presentar. Y bueno, antes que nada, pues quería daros la bienvenida a todos con uno de mis trabajos más recientes. Bueno, como veis ahí, con esto pretendía representar pues, una puerta que simboliza pues, Adobe en general y el Photoshop para mí, una puerta en la que te lleva a un mundo en el que más o menos lo más importante son vuestras ideas. Y a partir de esas ideas, el Photoshop es una herramienta que os servirá para darle forma a ellas y mejorar pues, vuestra creatividad y eso. Bueno, sin más, después de esto me voy a presentar un poco ya en condiciones porque bueno, tengo 22 años, soy joven y no tengo experiencia en esto, como podréis ver, se me da mejor estar con el Photoshop que hablar para tantas personas. Yo lo que creo que es más importante y desde mi punto de vista es, sobre todo, para a uno nos tocó hace unos años y a otro nos tocará ahora, pero creo que tenemos que saber todos lo que nos gusta, lo que queremos hacer y a lo que nos queremos dedicar. Encontrar un camino en el que pues, ir poco a poco avanzando para poder en un futuro dedicarnos a lo que nos gusta. Después de eso, yo creo que también tenemos que tener en cuenta los medios con los que podemos contar. En mi caso, pues yo para estar aquí ahora solo utilicé un portátil que me regaló mi hermano hace 5 años ya, me lo regaló por aprobar el bachillerato y una conexión a internet, no necesité nada más. Entonces, pues a partir de eso me fui esforzando desde mi casa, y a base de practicar y practicar y practicar y recibir broncas de mi madre, de que he estado mucho tiempo con el ordenador y todo eso, pues conseguí mejorar un poco. Perdonad. Hay que decir que Rubén está un poco nervioso. Estoy muy nervioso. Estoy nerviosísimo. Yo creo que todos estamos nerviosos. Es la primera vez que habla en público y en un auditorio. O sea, que imaginaros que muchos de nosotros seguramente subiríamos ya arrastrándonos pero tiene la valentía de decir que sí cuando lo llamamos y venir aquí, ¿vale? Y más que nada, Rubén, lo que, como había dicho, comentado anteriormente, lo que queríamos ponerlo pues precisamente como eso, como un ejemplo inspiracional, ¿vale? Que sin ser un artista consagrado, sin ser pues, famoso a nivel pues, como diseñador gráfico o como artista visual, pues ha conseguido lo que podríamos llamar un sueño, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, a raíz de lo que me pasó con el anuncio del 25 aniversario de Photoshop, que es el principal motivo por el que yo estoy aquí ahora, después de eso es una experiencia que pues a cualquier artista y más un artista joven y sin una trayectoria muy elaborada como la mía, pues creo que es lo mejor que le puede pasar a alguien. Si me pongo a comparar, pues compararía esa experiencia con un Oscar para el mejor actor o la mejor película o algo así, que curiosamente el anuncio se retransmitió durante los Oscars, que también es un punto a favor. Y bueno, yo quiero contaros, sobre todo quiero contaros mi experiencia con esto del 25 aniversario, y es que yo, a mí hace 5 meses, prácticamente solo me conocían en mi casa, no me conocía nadie más. Sabía yo lo que hacía en mi pueblo, porque vivo en un pueblín chiquitín, y no lo sabía nadie más. Intentaba pues colgar mis cosas, tenía galerías, tenía Facebook, Twitter y tal, pero no tenía unos seguidores ahí, tendría 200 seguidores, no tenía mucho más. Y un día me desperté por la mañana y vi un mensaje en Behance de Jim King, que es el director de servicios creativos de una compañía bueno, de California. Y me escribía pidiéndome permiso para utilizar uno de mis trabajos en el spot del 25 aniversario del Photoshop.
Yo creo que principalmente llegué ahí porque esto es lo que me gustaba, me dediqué a ello, fui constante, le empleé horas día tras día, pero también creo que una grandísima parte fue suerte. Porque una vez que ese chico se puso conmigo, yo me di cuenta de que hacía unos días atrás me había escrito 2 emails más al correo de la web que no pude leer porque por aquel entonces, como yo era un chico poco conocido o nada conocido, pues no pensaba que nadie me fuera a contactar por ahí, ¿no? Y los dejé pasar, pasó un día, me volví a escribir otro email, pasaron 5 días más y ahí ya fue él cuando me contactó en Gmail y en Behance. Y ahí ya lo leí, al principio no me lo creía, mis padres me decían que podría ser un poco un timo también. Incluso llamé al banco porque me pedían unos datos bancarios, llamé al banco para pedir un número, en el mismo banco me dijeron que tampoco me fiara. Y ya al final, pues, rellené los papeles, pero estuve una noche entera pensando, dándole vueltas en si los envío o no los envío. Pero al día siguiente dije, ¿qué voy a perder si solo me pidieron unos datos en los que me pueden ingresar dinero en la cuenta, ¿no? No me pueden coger nada. Y decidí enviarlos. Pues, sinceramente, haber enviado esos papeles es lo mejor que pude hacer en todo este tiempo. Ya salir en ese vídeo, que es increíble, que aunque mi trabajo solo salga un segundo, no como Mario, que sale en 3 trabajos y le cogieron 5, que aunque mi trabajo solo salga un segundo y ya soy el chaval más orgulloso del mundo. Casualmente, de ese trabajo que sale en ese vídeo, tengo un speed art, que es un vídeo del proceso pasado a cámara rápida, que hice justo cuando realicé este trabajo, ¿no? Porque fue una propuesta para un concurso de Adobe Stock, que no gané, y que también fue otra parte de suerte, porque si hubiera sido ganador de ese concurso, pues ya no lo hubiera podido presentar en este anuncio. Y entonces me gustaría que lo vierais, porque, bueno, también os aconsejo que si hay mucho creativo aquí, si podéis, esta forma para mí, y es mi opinión, es la mejor forma de presentar uno de vuestros trabajos. Si tenéis un poco de tiempo y paciencia, solo tenéis que grabar vuestro escritorio, después pasarlo a cámara rápida, recortar cuando miráis alguna página en internet o algo de eso y listo, no hay más. Aquí se ve, bueno, cómo voy haciendo un poco todo, cómo recorto la niña, como veréis uso bastantes objetos inteligentes, como dijo Ana antes, máscaras de capa. Voy dándole forma a todo y aunque aquí no se ve toda la parte del proceso, allí en el fondo, en el lago, sobre todo, estaba todo lleno de barcos, había un muelle, el cielo no era así, lo tuve que recordar para que quedara bien la perspectiva, al árbol le di la forma también y alguna cocina así más, buscando que quedara una composición bonita y que a mí me gustaba. También tengo que decir que yo en este trabajo puse algunos truquillos así porque el jurado era asiático, ¿no? Entonces yo me paré a pensar en que allí tienen muchos cerezos, que los cerezos son rosas, puse el árbol rosa para ver si captaba un poco la atención del jurado y eso, pero bueno, que aunque no me sirvió de nada, que sepáis que todo más o menos tiene una explicación. Y sé que os estoy dando mucho la vara, igual queréis ver eso tranquilamente, pero bueno, este trabajo sin duda alguna fue el que más me ha hecho ser conocido, un poco conocido, el del que más orgulloso estoy también. Y bueno, yo antes de este hice otros trabajos también y bueno, después enseñaré alguno, pero también tengo que decir que
yo empecé a hacer estos trabajos así, centrarme en este estilo, en... Bueno, me gusta también el made painting, así hacer composiciones como esta, y yo me centré en esto porque hace un año realicé un curso de Carles Marsal, Carles, que está aquí y que es un crack también, y que si podéis darle un aplauso de mi parte os lo agradezco. Ven aquí, Carles. Levántate, que te veamos. No, Carles, lo tenemos en la segunda parte de la presentación. Espera, de que hoy. Se volvió... Bueno, no. Y bueno, aparte ¿qué, aparte qué majo de... que es, pero yo quiero decir una cosa. Las capas son para cobardes. Photoshop uno al poder. Tenías que decirlo. Lo tenía que decir. Y bueno, aparte de que es un crack como persona, pues es un crack como profesor. E hice un curso online con él que duró unas 8 o 9 horas. Y en él, con él me sirvió para tomarme esto mucho más en serio, porque yo antes lo tenía como más un hobby. Quería dedicarme a esto, pero yo tenía 21 años de aquellas y quería dejar pasar un poco más el tiempo, coger... Ya, en el tiempo. 21 años, fíjate tú. Ahora tiene 22 ya. La vida hecha. Joder. Coger un poco más de experiencia, ¿no? Y ampliar mi portafolio. Y claro, pues a raíz de esto empecé a trabajar, a hacer muchos más proyectos, que aquí os enseñaré alguno. Este, por ejemplo, como podéis ver, aquí están todas o algunas de las imágenes que utilicé. No tiene una idea, que es una especie de lugar en el que simboliza como la llegada de un mundo como destruido y gris a un lugar en el que los sueños se pueden hacer realidad. Por eso puse allí el texto, allí en la, como en aquellas pancartas, ¿no? Y bueno, ya veis lo que se puede hacer con un invernadero cualquiera, que eso al fin y al cabo era un invernadero. Y bueno, este es uno de los más recientes que tengo también, el último que publiqué. Y a ver si se reproduce, porque... Así. Es un breve proceso también. Y como veréis, yo me centro más o menos en trabajos que tienen que ver con la naturaleza. Me gusta mucho la naturaleza. Vivo en un pueblecito más o menos de montaña. Bueno, antes más, pero ahora menos. Y me encanta así la naturaleza, siempre le dedico muchas, muchas, muchas horas a buscar imágenes. Yo creo que si el día tiene 24 horas, me tiro 5 horas diarias buscando imágenes. Debo ser el tío con la biblioteca más amplia de imágenes de toda España. Y algunas las cojo sin derechos, otras las compro en Adobe Stock, por ejemplo. Otras salgo yo con la cámara y las hago, o se la cojo a mi padre, que es muy montañero y se va por ahí. Tiene muchas, muchas fotos. Y normalmente siempre yo busco la inspiración, aparte de mirar a otros artistas, porque hay artistas grandísimos por todo el mundo. Aquí hay unos cuantos, la verdad. Aparte de mirar a esos artistas, me pongo a mirar fotos y fotos y fotos y fotos. Y seguro que encuentro, en este caso encontré a este señor, que no sé de dónde será, pero lo encontré, me llamó la atención y nada más que lo vi me surgió esta idea, ¿no? Que venía sin zapatos el señor, esos zapatos son de mujer. Yo los cogí y se los adapté y así quedó, que quedó más o menos bien. Unisex. Pero bueno, yo creo que este es uno de los mejores que hice también. Y este que lo puse justo por eso, porque aquí el profesor, que me llama Padawan a mí, lo hice en su curso, me llevó muchas, muchas horas, tiene muchas imágenes empleadas también. Os dejo aquí un vídeo en el que se ve más o menos el proceso. No es un speed art como el otro, no llama tanto la atención, pero también hace ver a la gente que no, bueno, que no hizo este trabajo, porque este solo lo hice yo, ver cómo está hecho, el trabajo que lleva, las horas que lleva, que no es fácil de que tampoco se vea lo que tiene hecho. Ahí, como veréis, están algunas de las imágenes que utilicé,
Aquí, como dijo él, nos dio unas pautas, dijo que primero teníamos que hacer un boceto. Están más o menos los pasos. Yo soy pésimo dibujando a mano. Yo hice el boceto porque él me lo dijo. Pero está bien. Después aquí ya están las imágenes, todas las imágenes fusionadas. Todo con máscaras de capa, más o menos. Le doy un poco de, bueno, de zoom para que se vean los detalles y para que dure más el vídeo, obviamente, porque si no... si no, duraría 30 segundos. Y aquí me voy a callar porque yo creo que es la parte mejor del vídeo y que más me gusta a mí. Que aquí es el cambio cuando pasa, como si lo dijéramos, del día a la noche. Es todo tocar iluminación, con curvas, niveles, bueno, cambiarlo todo totalmente. Yo al principio estaba perdido, no sabía que lo quería hacer así, pero como siempre tienes un profesor que te da consejos, él me dio un pequeño boceto también, una idea, y a partir de ahí pues yo desarrollé ya este resultado, el resultado final. Que también es verdad que debería cogerlo ahora, retomarlo un poco, y yo creo que podría mejorarlo algo. Yo le veo unos cuantos fallos, la verdad, pero bueno, es normal, estoy empezando. Bueno, o podrías pensar en el siguiente, ¿no? Sí. ¿Y qué estás trabajando ahora, Rubén? Pues ahora estoy haciendo un made painting que la verdad es que me encanta. A ver si lo encuentro. Aquí está. Os voy a enseñar el PSD para que veáis cómo lo llevo y me digáis qué os parece, si os parece bien, valga la redundancia. Bueno, este es. Me tienes que quitar de ahí el panel ese, si me puedes poner las capas, porque yo ese panel no lo he tocado en mi vida. lo siento, pero yo las cosas que sé las aprendí en mi casita y bueno, es lo que Rubén, lo que sé, ¿no? Rubén, dime. Te tengo dicho que nombres las capas, tío. Sí, tío. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Corrección selectiva 1, corrección selectiva 2, copia de copia. Capa 46, capa copia 46, copia 2, copia 3, grupo 2. No, yo me identifico también con esto. Qué pasada, ¿no? Mierda, perdón. Ay. Quería ocultarlas todas de una vez, pero no me acuerdo del comando, así que... Da igual. Voy una a una, como toda la vida. Yo ya os digo que el único curso que hice fue aquí con el profe y no hice nada más. Todo lo aprendí en mi casita, solo, en mi habitación y poco más. Joder, cuántas capas, ¿eh? Bueno, da igual. Os voy enseñando así y ya está, para que vayáis viendo un poco el trabajo. Son muchas, muchas imágenes, la verdad es el que yo creo que lleva más imágenes y sobre todo el problema de la hierba. Yo odio la hierba y odio el agua, ¿eh? Me cuesta la vida fusionarlo y dejarlo bien, que quede pues fusionado. Y así poco a poco, pues aunque no lo tengo terminado, creo que va a quedar un resultado bonito, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os gusta? Levantad la mano los que os guste. ¿Y os parece de una película o os parece de yo qué sé, un... Profe, ¿qué te parece a ti? Critícame, venga. La sombra de la chica no está bien. No, está bien. No sigas mejorando, ¿eh? Si eso, córtate un poco, chaval. No, está muy bien. Y bueno, es que también es a lo que me quiero dedicar. Sé que es ser ambicioso y aspirar bastante alto, pero me gustaría en un futuro estar en, pues, haciendo made paintings en películas, iba a decir peluquerías.
En películas, pues tipo las que todos vemos, El Señor de los Anillos, cosas de esas, pero me queda mucho por aprender, mucho que practicar, lo sé, y no queda otra que seguir practicando y seguir esforzándome y ya está, es lo que voy a hacer. Así que nada, espero que os haya gustado mi charla. No dije muchas cosas, pero es lo que hay. Así que muy bien, muchas muy gracias bien. A todos. Hostia, qué nervios pasé, tío. Eso puedo tomar. Me pasé fatal. Bueno, yo solo quiero decir una cosa. Yo a este hombre no le he comprado de nada, ¿eh? O sea, no, el rollo no, lo ha soltado no. él. Pero que... Me invito a comer, ¿eh? Calla, coño. No, es... Da gusto ver a gente joven que le pone tantas ganas, porque de hecho él cuando se apuntó al curso decía que no sabía dibujar. A ver, un poco sé no que sabes dibujar. Sí, hombre, sí. Pero que realmente evolucionó mucho. O sea, del que habéis visto que era la casa en un entorno de anochecer a lo que está haciendo ahora. A ver, ya estaba bien, pero realmente se nota una evolución. Y si sigues así, bueno, que sé dónde vives. Me voy a poner rojo. Más todavía, ¿eh? Más rojo todavía. Y ya está. Un aplauso otra vez para él, ¿no? Muchas gracias.